Señores, muy buenos días, muy buenos días. Qué grato es estar acompañándoles a esta hora de la mañana. Aquí estamos ya dispuestos a compartir con ustedes la jornada de hoy de su programa La Cosa Como Es. Para una servidora, Edith Febles, siempre es un honor poder acompañarles. A la gente que nos ve de forma directa por Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, los que nos ven en redes sociales. Hay mucha gente también que lo ve a horarios distintos, un poco más tarde. Incluso tengo una amiga que me dice, yo lo veo a las 8 de la noche. O sea, lo puede ver cuando usted quiera. Subimos cada día estos programas íntegros en el canal de YouTube. Agradezco a la gente que está ahí. Estamos creciendo a un ritmo de 100 personas diarias. Vamos a duplicar, vamos a hacer que este canal sea un canal grande. Recuerden recomendarlo a sus amigos y así podemos compartir este contenido. La garantía es que ustedes saben lo que hay. Aquí es claro el compromiso con ustedes y con la información de la verdad, básicamente, de esa verdad que uno procura tener al alcance de la mano en la medida de lo posible, por supuesto, y escuchando a todos los actores. Quiero darle las gracias a los que nos están escribiendo al correo electrónico periodista edithfebles@gmail.com. Lo recibo cada día. Muchísimas gracias por la sintonía. Hoy hemos preparado para ustedes un programa completo, un contenido que además recupera parte de la historia. Yo creo que uno de los ejercicios que tenemos que hacer todos los días es recuperar lo que se ha dicho antes. Vivimos con tanta prisa, con tanto contenido, que de repente uno no ve el contexto de lo que pasó y sacamos una información hoy y se nos olvida que pasó hace 5 años, 4 años. Y es curioso que eso ocurra en un tiempo donde los datos están al alcance de un clic de la mano. Antes, para conseguir, digamos que los antecedentes de cualquier información, uno tenía que irse a un centro de archivo, comprar el dato. Ya no, ya todo va quedando. Quiero referirme al caso de una joven, de Gaspar Hernández. Ayer le tocaba de alguna manera esta joven que ha tenido la desgracia de tener una expareja que no entiende que ella puede terminar la relación. Es el caso típico que tenemos de violencia intrafamiliar, donde todavía sigue siendo un desafío que los actores del sistema, que todo el mundo funcione. ¿Qué pasó con esta joven Mosquea en Gaspar Hernández? Bueno, ella tenía una expareja muy violento, la secuestró por 6 días, la torturó, los dedos con un alicate se los magulló. Le puso energía eléctrica, un cable con energía eléctrica, dándole corrientazo, ya saben ustedes. Ella presenta quemaduras en sus brazos, en sus muslos, en distintas partes del cuerpo, de lo que hizo ese sujeto. En algún momento ella logra escaparse. Por demás está decir que amenazó a la familia, fue donde un hermano lo amenazó de muerte. Ella puso la denuncia en Sosúa y desde Sosúa el hombre fue arrestado. Lo encontraron, ella misma guió a las autoridades hasta donde estaba y lo llevaron al destacamento de Gaspar Hernández. ¿Qué pasó en Gaspar Hernández? Bueno, dije que el hombre se escapó de un destacamento policial, que él se escapó. Ayer conversaba con un miembro de la jefatura de la policía y lo que me decían es lo siguiente, que la Policía Nacional ha dispuesto una investigación del oficial o de las personas, no tengo el rango, que estuvieron a cargo de este caso y que supuestamente se le escapó. Y me adelantaban que es muy probablemente sea sometido a la acción de la justicia. Quisiera estar atenta, le he escrito a algunos periodistas locales de esa comunidad a ver si conseguimos mayores datos. Me gustaría incluso hablar con esta joven porque es una situación que no puede ser. Una situación bochornosa y que además es inadmisible en un contexto donde se dice que se está luchando contra la violencia intrafamiliar. Precisamente en este mes próximo vamos a estar de alguna manera conmemorando y recordando la necesidad de que todos en una sociedad se pongan a uno y digan no a la violencia. Habría que preguntarse cuáles fueron las circunstancias, yo no la conozco, pero los términos en los que me hablaron de la policía parece que no están muy conformes con la versión que han dado sus agentes en el destacamento de Gaspar Hernández, donde este hombre presuntamente se escapó. Ahora ella vive con miedo, obviamente, y dicen que están tras su búsqueda, tras su pista.
Vamos a ir a la pausa de inmediato. Cuando regresemos vamos a hablar de dos cosas. Por un lado, tengo todo el historial, o parte del historial, porque déjeme decirle que fue un ejercicio lento, pausado, de búsqueda de documentos, de cuál ha sido la actuación de la Policía Municipal de Santiago. La Policía Municipal en varios lugares es el órgano que han creado algunos alcaldes, se sienten que son comandantes en jefe, están emulando al presidente de la República, solo que el presidente tiene la policía y la Armada Dominicana y ellos tienen su propia policía que van como si fuera un órgano militar en algunos casos. ¿Cómo se comporta la de Santiago? Pero más que militar, defraudadora, roban públicamente. Yo quiero que ustedes vean eso. Hemos buscado parte de los videos que acreditan lo que estoy diciendo, porque es una cosa impúdica, es una cosa pública y nadie ha dicho nada. Pero además hay datos de cómo operan aquí algunas policías municipales. Algo que tiene que regularse porque en algún momento incluso aquí se ha tenido la necesidad de desmantelar cuerpos y que de los ayuntamientos que son policías municipales que terminan en delincuentes, cometiendo delitos. Entonces hoy vamos a tener ese recuento de Santiago que se lo había prometido. Por demás, también tenemos la situación que ha ocurrido con el tránsito. Ustedes vieron el día de ayer, fue un caos. Para mucha de la gente que está acá, incluso de los compañeros de trabajo, fue difícil llegar ayer a sus trabajos porque Fenatrano dispuso una paralización que para mucha gente fue sorpresiva, lo dijeron el domingo en la noche, pero los que no estaban atentos no necesariamente se enteraron. Fue un caos, la 27 de febrero fue el lugar más específico donde ese caos se manifestó por ser, digamos, que la vía principal en el Distrito Nacional. Les dejo con el primer video de la Policía Municipal de Santiago. Es el primero porque es el último del que tenemos noticias, grabado y difundido cuando estos policías cometen abusos en perjuicio, sobre todo de ciudadanos de origen haitiano. No importa que estén legales o que estén ilegales, no importa. Ellos son ley, batuta, constitución, ellos se llevan lo que venda la gente, ellos quitan, ellos hacen de todo. Y por supuesto que hay un profundo irrespeto de la gente que le vocea de todo, porque ese respeto no se lo ganan en la cotidianidad. Les dejo con este primer video, me estoy yendo a la pausa y cuando regresemos entonces seguimos con todo el contenido de La Cosa Como Es. ¿Qué es? ¿Tú estás hablando, payaro y delincuente? ¿Qué es lo que está hablando, ladrones? Ese es para quitarle la mochila, porque si usted lo fuera a llevar, el ladrón es delincuente, no lo lleve, saiteador, porque es para quitarle la mochila, para robársela. Saiteadores, delincuentes. Tú no eres migración, tú no eres migración para estar llevándolo. Tú no eres migración para estar llevándolo. Saiteador. Apéate. ¿Quién eres tú? 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 ¿